Creed en sus profetas. Lunes 26 de diciembre 2022, Primero de Crónicas 9. Todo Israel fue registrado según las genealogías. He aquí que están inscritos en el libro de los reyes de Israel, jefes que volvieron del cautiverio. Los de Judá fueron llevados cautivos a Babilonia por su infidelidad. Los primeros que volvieron a habitar en sus propiedades, en sus ciudades, fueron los israelitas, los sacerdotes, los levitas y los servidores del templo. En Jerusalén se establecieron algunos de los hijos de Judá, de los hijos de Benjamín y de los hijos de Efraín y de Manasés. Utai, hijo de Amiud, hijo de Omri, hijo de Imri, hijo de Bani, de los hijos de Fares, hijo de Judá. De los silonitas, Asaías el primogénito y sus hijos. De los hijos de Seraj, Jehuel y sus hermanos, fueron 690. De los hijos de Benjamín, Salú, hijo de Mesulam, hijo de Odavías, hijo de Asenúa, Ibneías, hijo de Jeroham, Ela, hijo de Uzi, hijo de Micri, Mesulam, hijo de Sefatías, hijo de Reuel, hijo de Ibneías, y sus hermanos, según sus generaciones, fueron 956. Todos estos hombres fueron jefes de familia en sus casas paternas. De los sacerdotes, Jedaías, Joyarib, Jaquín, Azarías, hijo de Ilquías, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Ahitob, principal de la casa de Dios. Adaías, hijo de Jeroham, hijo de Pashur, hijo de Malquías. Masai, hijo de Adiel, hijo de Jasera, hijo de Mesulam, hijo de Mesilemit, hijo de Imer. Y sus hermanos, jefes de sus casas paternas, fueron 1760 hombres de valor para la obra del servicio de la casa de Dios. De los levitas, Semaías, hijo de Asub, hijo de Azricam, hijo de Asabías, de los hijos de Merari, Bacbacar, Eres, Galal, Matanías, hijo de Micaías, hijo de Sicri, hijo de Asab, Abdías, hijo de Semaías, hijo de Galal, hijo de Jedutún, Berequías, hijo de Asa, hijo de Elcana, el cual habitó en las aldeas de los netofatitas. Y los porteros fueron Salum, Acub, Talmón, Ajimán y sus hermanos. Salum era el jefe. Hasta ahora están estos porteros de los campamentos de los hijos de Leví en la puerta del rey, que está al este. Salum, hijo de Coré, hijo de Ebiasaf, hijo de Coré, y sus hermanos los coreitas de su casa paterna estuvieron a cargo de la obra del servicio, guardando las puertas del tabernáculo, así como sus padres guardaron la entrada del campamento del Señor. Fineas, hijo de Eleazar, fue previamente el principal de ellos y el Señor estaba con él. Zacarías, hijo de Meselemías, era portero a la entrada del tabernáculo de reunión. Todos estos escogidos para ser guardias de las puertas eran 212 cuando fueron contados en sus aldeas, según sus registros genealógicos. A ellos los instalaron en sus funciones, David y Samuel el vidente. Así ellos y sus hijos fueron porteros por turno en la casa del Señor, es decir, en la casa del tabernáculo. Los porteros estaban en los cuatro puntos cardinales, en el este, en el oeste, en el norte y en el sur. Sus hermanos que estaban en sus aldeas venían de tiempo en tiempo, para estar con estos durante 7 días. Pero los cuatro jefes de los porteros, que eran levitas, estaban en puestos de confianza, a cargo de las cámaras y de los tesoros de la casa de Dios. Estos pasaban la noche alrededor de la casa de Dios, porque estaban encargados de guardarla y de abrirla cada mañana. Algunos de ellos estaban encargados de los utensilios para el culto, los cuales eran contados cuando los guardaban y contados cuando los sacaban. Otros habían sido encargados de los utensilios, de todos los utensilios del santuario, de la harina, del vino, del aceite, del incienso y de las especias aromáticas. Algunos de los hijos de los sacerdotes preparaban la mezcla de las especias aromáticas. Matatías, uno de los levitas primogénito de Salum, el coreíta, estaba encargado de las cosas que se preparaban en la sartén. Algunos de los hijos de Coad y de sus hermanos estaban encargados del pan de la presentación, el cual ponían en orden cada sábado. Y los que eran cantores jefes de casas paternas de los levitas estaban en las cámaras, exentos de otros servicios, porque de día y de noche estaban en este quehacer. Estos eran jefes de casas paternas de los levitas según sus generaciones. Estos jefes habitaban en Jerusalén. La familia de Saúl. En Gabaón habitaba Jehiel, padre de Gabaón. El nombre de su mujer era Maaca. Su hijo primogénito fue Abdón. Luego nacieron Sur, Kis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Ahío, Zacarías y Miclot. Miclot engendró a Simeam.
ellos también habitaban en Jerusalén con sus hermanos frente a ellos. Ner engendró a Kis y Kis engendró a Saúl. Saúl engendró a Jonatán, a Malquisúa y a Abinadab y a Baal. Merib-Baal fue hijo de Jonatán y Merib-Baal engendró a Micaías. Los hijos de Micaías fueron Pitón, Melec, Tarea y Acaz. Acaz engendró a Joada, Joada engendró a Lemet, a Asmavet y a Zimri. Zimri engendró a Mosa. Mosa engendró a Bina, cuyo hijo fue Refaías, cuyo hijo fue Elasa, cuyo hijo fue Asel. Los hijos de Asel fueron seis, cuyos nombres son Azricam, Bocru, Ismael, Searías, Abdías y Anán. Estos fueron los hijos de Asel. Eventos de los últimos días. Capítulo 11. Los engaños satánicos de los últimos días. Falsos reavivamientos. Vi que Dios tiene hijos sinceros entre los adventistas nominales y las iglesias caídas. Y antes que sean derramadas las plagas, los ministros y la gente serán invitados a salir de esas iglesias y recibirán gustosamente la verdad. Satanás lo sabe. Y antes que se dé el fuerte pregón del tercer ángel, despierta excitación en aquellas organizaciones religiosas, a fin de que los que rechazaron la verdad piensen que Dios los acompaña. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El enemigo de las almas desea impedir esta obra, y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento, tratará de evitarlo introduciendo una falsa imitación. Hará aparecer como que la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias que pueda colocar bajo su poder seductor. Allí se manifestará lo que se considerará como un gran interés por lo religioso. Hay una excitación emotiva, mezcla de lo verdadero con lo falso, muy apropiada para extraviar a uno. No obstante, nadie necesita ser seducido. A la luz de la palabra de Dios, no es difícil determinar la naturaleza de estos movimientos. Dondequiera que los hombres descuiden el testimonio de la Biblia y se alejen de las verdades claras que sirven para probar el alma y que requieren abnegación y desprendimiento del mundo, podemos estar seguros de que Dios no dispensa allí sus bendiciones.